Bueno, bienvenidos a un nuevo Polémica en Barrabar, serie 04, episodio 14, Postmortems o Root Cause Analysis, como le estamos llamando en esta ocasión al episodio. Bueno, bienvenida Andre, episodio donde vamos a contar muchas cosas. Bueno, arrancamos primero con los sponsors. Tenemos a Accenture, Santander, Wildlife, OpenCube, Nubiral, Pedido Ya, Google Cloud, ASAP, Cognizant, Sofvision, Innovid, IBM, Walla, GlobalLogic, BGH y Lenio Labs. ¿Y qué más tenemos, André? Bueno, tenemos, denme un segundito, que se me puso la pantalla como muy chiquita y no llevo a leer nada. Ténganme un poquito de paciencia. tenemos los job openings. ¿Qué trabajos tenemos disponibles? Tenemos en Accenture, están buscando un Python Application Developer Senior, obviamente con conocimientos de Python. En Santander Tecnología están buscando un Backend Software Engineer, Semi-Senior Senior, con conocimientos en .NET, Java, CI/CD. En Wildlife Studios están buscando un Database Operator Senior con conocimientos de Postgres, Internals and Tuning, y AWS y GoPython. En Nubiral están buscando un DevOps Engineer Senior con conocimientos en Linux, AWS, Configuration Management y también CI/CD. En PedidosYa están buscando un Backend Engineer Semi-Senior con conocimientos de Java, Groovy, IO, Kotlin y base de datos. En ASAP están buscando Frontend Engineer Senior con conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, React o Angular. En Cognizant están buscando un Full Stack Senior con conocimientos de Angular, Java y SQL. Y por último, Innovid está buscando Software Engineer con conocimientos en Java, Scala, JavaScript, Angular y React o Node.js. Bueno, y ahora para pasar a las cositas, para que no se olviden, tenemos el Call for Papers de Nerdearla, que cierra el 31 de agosto, así que todavía tienen este fin de semana para pensar qué pueden mandar para Nerdearla. No se olviden que tienen el help de SysArmy, como Stack Overflow, pero mejor, y lo atamos todo con alambre y te ayudamos a buscar las soluciones a lo que necesites. El blog de SysArmy, donde estamos posteando siempre cosas súper interesantes. El Slack, tenemos Discord. La semana que viene van a estar los resultados de las encuestas de sueldo, súper importantes, se están analizando ya mismo los datos de encuesta de sueldos. Quédense al episodio, que después de todo esto se viene el Tetris, donde se van a poder estar matando con bloquecitos de 4 píxeles. Y como siempre, una suscribida y un like ahora que estamos en la movida así full youtuber. Y bueno, ¿qué nos trae hoy, André? Bueno, yo les voy a hablar un poco de postmortem. O como titulamos el episodio, ¿qué pasó ayer? ¿Cuál es el significado de la palabra de postmortem? Significa, obviamente, después de la muerte, en latín. Y en inglés, postmortem se refiere a examinar, investigar y el proceso que ocurre después de la muerte. El hecho de examinar un cuerpo, lo cual se llama postmortem también, obviamente, se usa para determinar el horario, la causa de muerte, etc. Entonces, ¿qué es un postmortem, digamos, en sistemas? Porque, obviamente, no somos ninguno de nosotros, es... Sí, tal vez, qué sé yo. Postmortem es el proceso interno que analiza un incidente de un sistema o parte del mismo y documenta qué fue lo que pasó, por qué pasó y agrega recomendaciones para preverlo en el futuro. Un buen postmortem da buena información tanto a nivel management como también a nivel tech. Comunica a los usuarios que se están tomando acciones y también comunica qué se aprendió del incidente. No se debe empezar el postmortem hasta después que el incidente esté bajo control. No debe ser una distracción para arreglar el problema. ¿Acá? Eso es importante porque... Sí, no, yo iba a decir que acá también algo que muchos se confunden y que no tienen que dejar pasar es que si bien tienen que esperar a que el tema esté bajo control para arrancar el postmortem, tampoco tienen que esperar una semana. O sea, tiene que ser dentro del rango... Tiene que ser inmediato. Sí. O sea, una vez que ya está solucionado o por lo menos parcheado, ahí hay que arrancar el postmortem porque también está fresco todo el conocimiento y todo lo que uno renegó para poder eventualmente arreglar. Los postmortem y el LSA, perdón, los postmortem son partes de la estrategia de integración continua y cada problema que haya generado una violación del SLA debe ser seguido por un postmortem y confirmar que la recomendación del mismo se esté cumpliendo. De esta forma se transforman los incidentes en aprendizaje y el aprendizaje en algo tangible e implementado. Así es. Lo interesante es que en los postmortem tienen que estar involucradas todas las personas que
de alguna manera interactuaron con el Outage desde la persona en soporte, que fue la primera que habló con un usuario a la que le dijeron, che, un usuario me está diciendo que está tirando 500 al sitio, hasta el manager del equipo que lo solucionó. He visto muchas empresas a donde guardan el postmortem solamente para el equipo que lo solucionó, o el de operations, o ese tipo de cosas, y se pierde la visibilidad hacia el resto de la gente que estuvo involucrada, qué pasó y cómo se solucionó. Exactamente. ¿Para qué sirve? Porque obviamente uno dice, ¿para qué hago un postmortem? Lo primero que hay que tener en cuenta es que no es un proceso para culpar a la gente o los sectores. La idea es identificar qué fue lo que salió mal para mejorar el proceso en el futuro, no determinar de quién fue la culpa. Nadie, y esto es bastante importante de remarcar, nadie debería tener miedo de ser despedido por tener su nombre asociado a un error técnico. Si un postmortem se convierte en un ejercicio de decime quién fue el culpable, si lo mato, los ingenieros se van a callar la boca y van a guardar la mugre debajo de la alfombra. Cover your ass, si hay algo, empieza a ser la norma. Y así hay menos información dando vueltas. El área de management no sabe cómo se trabaja y otros ingenieros empiezan a fallar porque hay áreas donde no conocen o no los pueden manejar. Lo único que se logra con esto son más incidentes y el ciclo empeora. Así que hay que tenerlo en cuenta. Sí, hay dos cosas muy interesantes que salen o deberían salir de un postmortem, que son una, que es algo que odia mucha gente, que es la documentación, y la otra son los tickets para solucionar problemas que ya sabes que pueden llegar a pasar cosas similares a raíz de lo que pasó. Entonces, terminó el postmortem y es tipo, bueno, hay que documentar estos pasos porque evidentemente alguien los hizo mal o no estaban bien documentados, o en otro tipo de casos, bueno, a partir de estos action items encontramos que las bases de datos tienen mal esta X configuración porque esta se cayó, pero sabemos que es algo que puede llegar a pasar con cualquiera de las otras que tenemos que deployadas. Entonces es importante que no quede ese conocimiento, no quede solo en, bueno, ocurrió este problema, lo solucionamos y ya está, seguimos otra cosa. Exacto, siempre la idea es aprender y poder lograr que los problemas va a haber siempre. Lo importante es que una vez que ya el problema está solucionado, se aprenda y no se vuelvan a repetir. Eso es a lo que lleva un postmortem. Entonces, ¿cómo armamos un postmortem? Entonces, el postmortem debería mostrar los pasos o situaciones que llevaron al incidente. Y puede incluir nombres o roles. De nuevo, no se tienen que sentir como perseguidos o preocupados si su nombre aparece en el postmortem, porque en realidad no tiene que ver porque, no sé, Pepito Juancito hizo algo mal, sino que probablemente esté asociado a tu rol, a los permisos o lo que tengas que, a lo que vos hayas podido hacer en ese momento. Sí, no solo hay que perderle el miedo a ser mencionado en el postmortem, igual hay que aclarar que la primera vez que te etiquetan en un postmortem es un momento muy incómodo en donde decís, me la remandé, tengo que salir a explicar por qué me la remandé. La van a echar. Claro, pero que hay que entender que a veces el problema está en los procesos y no en las personas, y que algo se hizo mal porque el proceso que tenía que seguir esa persona estaba mal documentado, no tuvo un buen onboarding, etcétera, y no necesariamente es porque la persona es una inútil o lo que sea, sino que hay que aprender de eso que sucedió. Exactamente. La lista, aparte, debe incluir primero la lista detallada de acciones que se realizaron. Segundo, los efectos que se observaron. Luego, qué se esperaba que pasara. Después, en realidad, qué fue lo que pasó. Y, por último, lo que se asumió en su momento. Todo esto tiene que estar ordenado en forma cronológica y con tanto detalle como se pueda dar. Y esto se tiene que poder hacer de nuevo sin tener miedo a represalias. Una cultura que admite errores pero no llena de culpa a las personas, crea una organización que valora la innovación. Si la culpa se usa para desligar responsabilidades, el team completo es el que termina sufriendo. Uno de los ítems que mencionaste, súper importante y que muchas veces no lo incluyen, es el qué se asumió en el momento que se tomaron las acciones. Y a veces es súper importante porque hay muchas personas que solamente copian los comandos que ejecutaron y por ahí terminan ejecutando un comando que hace determinada acción, pero no hay una línea que explique cómo llegaron a la conclusión de que tenían que ejecutar ese comando. Es tipo, bueno, ejecutamos este comando y sacamos 4 de los MongoDBs de la rotación del clúster. Es como,
¿pero por qué? ¿Qué se te ocurrió? ¿Se te ocurrió que esos cuatro eran el problema? ¿El error indicaba que por ahí era que había muchos en el clúster? O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Exactamente. En Google, usan un sistema bastante interesante en Google. En Google, muchos teams tienen una política clara de escribir postmortems cada vez que el sistema de monitoreo pinguea a la persona en on-call. O sea, si recibes un on-call, tenés que hacer un postmortem. Esto se hace de esta forma para asegurarse que ningún problema es guardado debajo de la alfombra. El resultado de este proceso es que el uptime de Google es realmente increíble. Y como segunda mejora, también mejoraron muchísimo el sistema de alertas y prácticamente no hay falsas alarmas. Nadie tiene ganas de escribir ni postmortems ni de recibir los on-calls. Así que le funcionó bastante bien. En esa forma. Acá, por ahí lo que habría que aclarar es que si en su lugar de trabajo no están ya haciendo postmortems cada vez que tienen una outage o un issue que afecta a los usuarios, no es necesario que arranquen del viernes al lunes de lleno con cada vez que salta una alerta en Nagios crear un postmortem, porque termina siendo un embrollo en el que lo que he visto es que se llena de postmortems que tienen 5 tickets asignados cada uno, pero hay una sola persona en operations, así que nunca se termina haciendo ningún ticket y es una fila de postmortems que nadie después termina analizando. O sea, Google obviamente tiene la billetera y los recursos humanos para poder decirle, bueno, fulano, vos te encargás de este postmortem, vengano, vos te encargás de este otro, y tiene suficientes ingenieros para poder hacerlo con todas las alertas. Así que bueno, eso queda en un trade-off de tratar de acomodar los recursos que tengan disponibles. Sí, sí, claro. Acá nos comentan en el chat que un equipo de SRE bastante conocido le da una piedra grande, física, una piedra real física al que la manqueaba por... es una buena manera de decir, bueno, es tuyo. así que... Con respecto al comentario de André de lo de una alerta a un postmortem, algo que me pasó es que en una entrevista de trabajo me dijeron, si tuvimos un outage o una vez que se terminó un incidente en el que fueron afectados usuarios, ¿qué hay que hacer? Y es pregunta de manual de entrevista, la respuesta es postmortem y explicar cómo se hace. Exactamente. Sí, por favor, también mándele una docena de gracias a las personas que ayudan en los incidentes. Bueno, ¿qué se reporta en un postmortem? Básicamente tiene que incluir 4 cosas que ahora vamos a detallar un poquito más. Una descripción del problema, un timeline, una línea de tiempo de los eventos, un análisis de las condiciones que llevan a eso, que se llama CCS, eso. Y recomendaciones para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Eso básicamente, es el esqueleto básico. Esos 4 ítems tienen que estar sí o sí siempre. Exactamente, si no, no es un postmortem, es un híbrido, no sé. Para el área de management, que por ahí uno dice, bueno, cuando hablo de un postmortem solo me enfoco en la parte técnica, no, en realidad el postmortem tiene que ir para varios niveles. Entonces es importante también incluir el área de management. El sumario ejecutivo debe incluir la información básica de cuándo pasó el incidente, cuáles fueron las causas que se llevaron al mismo, y debe reiterar las recomendaciones que necesitan una aprobación de presupuesto. Por ejemplo, si necesitamos nuevas herramientas o contratar servicios nuevos, para que los ejecutivos puedan relacionar rápidamente el presupuesto al incidente y analizar si vale la pena o no la inversión. De nuevo, la descripción del problema y el timeline. La descripción del problema debe indicar quién fue afectado por el problema, por ejemplo, si es el uso interno de la compañía o si llegó a clientes externos, y también indicar qué servicios fueron los que sufrieron el problema. El timeline de los eventos puede ser reconstruido luego de lo que pasó como una forma de debuggear o encontrar el problema, pero es importante que se identifique de forma unívoca cuál fue la secuencia de cosas que llevaron al incidente y que esto sea muy claro. Si bien es súper satisfactorio, la verdad que es hermoso cuando uno encuentra una sola causa en un incidente, usualmente son muchos factores que terminan llevando al problema. La creencia de que una sola causa puede tirar abajo operaciones y llevarse todo como si fueran piezas de dominó es una forma bastante errónea de pensar y muchas veces es mucho más complejo que eso. Con las líneas de tiempo, algo en lo que hay que tener cuidado es
más que nada con dos o tres cosas. Primero, el tema de si trabajan con equipos en distintas partes del mundo, de aclarar en qué zona horaria están escribiendo la timeline, si están en Argentina, usar GMT-3 o lo que sea, para que la persona que está en Los Ángeles o en Berlín, donde sea, pueda sacar la cuenta para saber exactamente dónde es. Me ha pasado de ver postmortem que no la aclaran y es tipo, no sé si esto lo escribió el que estaba en Berlín o si la zona horaria es la del servidor o qué. Y el otro tema es ese, es tener en cuenta los que usan New Relic o si usan Elasticsearch para los logs, lo que sea, tener en cuenta qué timezone tienen puesta en los servidores con respecto a con la que están escribiendo en los documentos, que no necesariamente y casi nunca es la misma zona horaria que la del país en el que viven o en las que están describiendo los eventos que sucedieron. Sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado un montón de veces, de estar analizando logs y es tipo, bueno, a ver, son las 8 acá, en realidad fueron 3 horas menos, pero en realidad el otro servidor estaba en otro lado y le tengo que subir o bajar? Como que hay que tenerlo muy en cuenta. Yo entro a un servidor y lo primero que ejecuto es date para saber cuánta diferencia hay entre el servidor y lo que estoy escribiendo yo. Porque generalmente el servidor de logs tiene una hora, yo tengo otra y el servidor en el que está el problema tiene otra. Sí, sí, sí. Así que sin duda es muy importante tenerlo eso en cuenta cuando armemos el documento. Luego, análisis y recomendaciones. El análisis y las condiciones, las recomendaciones deben proveer detalles de por qué ocurrió el incidente e incluir cualquier contexto que pueda haber contribuido al problema. Por ejemplo, si hubo un pico de visitas, si un servidor tenía mucha carga, si había poco espacio en disco, se quedó sin memoria, etc. Y las recomendaciones deben prevenir el problema en el futuro y deben incluir un link a un ticket o un ID del bug para cada recomendación de la lista. Esto es importante porque por ahí uno no lo tiene en cuenta, pero no sé, si tenemos una cierta versión de algún software o algo que hemos instalado y eso en realidad es lo que está generando el problema, es importante que exista alguna referencia de, ah, bueno, no instalen la versión 7 porque explota y ya nos ha pasado en todo el postmortem. Por eso es importante ese tipo de links e información. ¿Cómo lo comunicamos? Porque, o sea, ya lo armamos el reporte, ya vimos lo que pasó, ya encontramos el problema. ¿Cómo comunicás todo esto que pasó? Una vez que el reporte está completo, las copias se deben enviar a todos los equipos que sean necesarios, incluyendo los equipos que arreglaron el incidente. Si los usuarios afectados al incidente, los que sufrieron el incidente, son también usuarios externos, una versión del postmortem sin la información privada o sensible tiene que ser armada y publicada. Esto tengan mucho cuidado, porque a veces las políticas de comunicación de las empresas tienden, o no tienden, sino que tenemos que tener cuidado de qué es lo que publicamos. Entonces, antes de enviar los postmortem a usuarios externos, por favor, verifiquen de que la información que estemos poniendo sean cosas que se puedan contar. Sí, algunas empresas lo que tienen es el famoso status page, en el que cuando sucede el evento actualizan qué sucedió y una vez que sucede el postmortem agregan una aclaración con que se trabajó en el fix o se encontró el root cause o lo que sea, y ya se está trabajando o Sarasa. Exacto. Pero bueno, ténganlo en cuenta, si arman un postmortem que tenga que ser publicado a usuarios externos, verifiquen con alguien si está bien que la información que van a poner es publicable, porque obviamente una vez que ya el postmortem está al aire libre, es muy difícil después tratar de frenarlo. Entonces tengan en cuenta eso. Sí, algo que hacemos nosotros con respecto a la comunicación es, una vez que se escribió el postmortem, se le envía el link o la copia o lo que sea a todas las personas que estuvieron involucradas y seteamos una meeting para hacer una review de todo el postmortem de principio a fin y todos poniéndonos de acuerdo en los action items y en lo aprendido, en lo que se hizo mal, en las timelines que puso cada uno entre todos los involucrados. Muy bueno eso, la verdad que eso me parece súper copado. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que esto por ahí es como algo que tendríamos que cambiar en las empresas, publicar los postmortems para personas externas no es visto como una debilidad, sino que sirve para que los clientes tengan confianza en la seriedad con la que se toman los incidentes. Usualmente uno puede llegar a pensar, no, bueno, si en realidad no digo cuando mi sistema se cayó o cuando tuvo un problema, mi sistema no se cae nunca. Sabemos que eso no existe.
No existe. ¿Y acaso donde con Ajolo siempre nos acordamos de Tim Bember Number One, de GitLab, de cuando se cayó GitLab, que streamearon, no me acuerdo si en Twitch o con YouTube o con sí. qué, que streamearon en vivo mientras iban resolviendo el problema, y que si bien era... la verdad es que era una cagada, porque se había caído GitLab y nadie podía acceder a los repositorios, nadie sabía qué iba a pasar, pero al mismo tiempo era una forma de decir, bueno, sí, la manqueamos, acá estamos tratando de resolverlo, estas son las cosas que fuimos encontrando, y creo que Cloudflare hizo algo similar en su momento, cuando overradió todas las rules y nos quedamos todos sin internet, y subieron toda una descripción súper detallada del postmortem de cómo llegaron a la solución. Sí, sí. O sea, hay que tenerlo. Eso también es un poco un cambio de paradigma y que todos tenemos que aprender de que en realidad no es una debilidad publicar cuando hay un problema. Justamente como que vos tomás el problema y decís, sí, fui responsable, se rompió, etcétera. Listo, me hago responsable y estos fueron los pasos que estoy tomando para no repetirlos. En el chat nos preguntan, ¿qué pasa si vuelve a suceder el evento? ¿Cómo se validan que los postmortem son correctos? La realidad es que estos son como documentos vivos, o sea, no es que envía, o sea, si bien el postmortem pertenece a un incidente, uh-huh. no quiere decir que si te vuelve a pasar lo mismo, tal vez haya cambiado algo, una versión diferente del software, no sé, hayas tenido un problema con algún firewall, permisos, roles, etcétera. Tal vez para ese incidente en ese momento, si bien la caída terminó siendo la misma, aplicado un cierto postmortem y para la siguiente vez tengas que modificarlo. Y claro. cuando vayas llegada, mira, es muy parecido, pero tiene una pequeña diferencia. Haces una versión nueva del postmortem porque en realidad debería haber un postmortem por incidente. Si se te cayó, no sé, un sitio porque cuatro veces aplicaste mal la regla del firewall, bueno, obviamente ahí tenés un problema. Si es el mismo incidente con la misma situación, es un claro indicio de que hay algún problema ahí, pero sí. hay que resolverlo a nivel... Y además también tiene que ver que a la hora de decidir cuáles son los action items para tomar una vez que terminó el postmortem, es si vuelve a suceder exactamente lo mismo bajo las mismas condiciones, hay que rever cómo se decide cuáles son los action items. Exacto. Porque eso fue lo que se hizo mal. O se eligió mal cuál era la fecha de caducidad de los action items, o se eligió mal cuáles eran las cosas que había que resolver para que esto no vuelva a suceder. Exactamente. Y también nos preguntan acá en el chat qué onda con el guild management en el postmortem. Eso creo que es bastante más complicado porque somos todos humanos y algunas personas entienden más que las fallas son respecto a los humanos y otras piensan que somos robots y que no podemos tener fallas. La realidad es que las empresas que practican los postmortem y realmente lo hacen de forma consciente y queriendo mejorar, tienden a tener un ambiente de trabajo muchísimo más sano que otras empresas que o lo hacen solo por, nada, lo tenemos que hacer porque nos dijeron, o que directamente no lo hacen. Siempre tenemos que tener en cuenta, y esto para todos los ámbitos en realidad, sí, detrás de todos los problemas hay un humano, puede ser que haya estado cansado, que se le haya pasado algo, que haya tenido un error, que haya hecho copy, o sea, hay mil motivos por los cuales puede haber fallado, se puede haber caído el sistema, incluso aunque eso termine llevando una cuestión económica de, no sé, estuvo el sitio 10 minutos caído y no sé, nos costó un montón de plata. Yo estuve ahí. Yo he costado muchos miles de dólares. Hay que tener en cuenta de que uno es humano y obviamente la idea es tratar de trabajar siempre lo mejor que podamos y no tirar ni producción ni nada, pero cuando pasa, no, digamos, tomarlo como algo profesional y trabajar para mejorar eso, pero no, obviamente no insultar a la otra persona, uh-huh. no, nada. Y acá para mí... Es una cuestión civilizada, por favor. Sí, acá para mí entran dos temas. Uno que hablamos en episodios pasados de Polémica en Barrabar y otro que tiene que ver con lo que decíamos antes, que es, primero, que el postmortem y siempre que hay un issue, el problema no es solo una persona. Esto es como en Twitter, como lo que pasó en Twitter la otra vuelta de que les pudieron acceder a todas las cuentas. Si ellos tenían una herramienta en donde vos podías personificar a cualquier persona famosa o líder de países del mundo, hay un problema en cómo se desarrollan y utilizan estas herramientas y no solamente en el pobre pibe o piba que tenía acceso porque su trabajo dependía de usar esa herramienta. Y el otro tema es que en un episodio, no me acuerdo en cuál, habíamos hablado del tema de los people skills de los project managers, es decir, los líderes,
y los líderes, y que es un tema importante para hacerle de escudo a las personas que están dentro de su equipo, porque por ahí vos tenés a una persona que estuvo un montón de on-call y estaba súper cansada y la manqueó. Por ahí tenés a una persona que es nueva, entró hace 2 semanas y no sabía que si sacaba a ese servidor de la red se caía todo porque nadie se lo dijo. Entonces vos ahí vas a tener, y lo he visto en un montón de lugares, alguien que dice, loco, pero no puede ser, pero si ya todos sabemos que eso no se toca. Bueno, ahí es donde tiene que estar su team leader o el manager del equipo, intercediendo entre los dos, calmándole los humos a la otra persona, porque así no se resuelven los problemas. Por más que me grite, no voy a escribir mejores scripts. Y hablar después con la persona de su equipo para decirle, está todo bien, no es tu culpa, de esto tenés que leer, tenés que aprender, lleva el postmortem. Generalmente se le asigna el postmortem a la persona que se mandó el error, digamos, para que pueda aprender y llevar adelante el problema y que sea accountable y tenga la responsabilidad de, ya que es la persona que lo ejecutó, bueno, ahora vos vas a ser la encargada de llevar el postmortem adelante y resolver este problema a futuro, para que todos vivamos más felices. Exactamente. Pero bueno, siempre tengan en cuenta de que recuerden que hay un humano atrás de todo esto. De nuevo, ¿cómo comunicarlo? Cuando se comunica de forma externa, el reporte debe estar acompañado de una introducción no tan técnica y puede resumir los detalles importantes. La mayoría de los clientes externos no van a entender un postmortem 100% técnico. Ahí es como que hay que tener las dos cosas en cuenta. Es como presentar el postmortem al management, a nivel de management. Tal vez el manager tampoco entienda demasiado la cuestión técnica, pero sí tiene que estar presente. No hagamos cosas muy genéricas ni hagamos cosas súper, súper específicas. Tiene que haber un poquito de cada cosa. Debe incluir detalles específicos como fechas de inicio y fin, quién o qué cosas fueron afectados, qué fue lo que salió mal y las lecciones que se aprendieron. La idea es demostrar que podés aprender de la experiencia para mejorar en el futuro. Si llega a ser posible, eso depende mucho del tipo de incidente que hayas tenido. Si es posible, se deben incluir elementos de la parte humana, como esfuerzos heroicos, eventos desafortunados y buen trabajo en equipo. También se pueden incluir qué aprendieron otros equipos de la experiencia. De nuevo, yo sé que a veces cuando uno está prendido fuego es bastante difícil tratar de destilar esa situación y decir, bueno, trato de mantener la cabeza fría y trabajo en el incidente, lo resuelvo. Después, bueno, ¿y qué pasó? Y pero Pepito siempre hace estas cosas, ¿cómo puede ser? ¿Qué? Hay que tratar de no enojarse con Pepito, que obviamente a nadie le gusta que las cosas se caigan ni recibir un calls ni nada, pero tratar de que Pepito no lo haga más, ya sea o sacándole permisos o que aprenda Pepito cómo tiene que trabajar, porque Pepito lo matamos. Exactamente, exactamente. A ver, está lleno de casos. Empresa muy grande de productos al consumidor, una de las más grandes de Latinoamérica. Alguien en el área de helpdesk nivel 1 tenía permisos para cortar y pegar en un servidor Samba, esto de Windows que comparten archivos. Y el pibe cortó y pegó los archivos en otro lado porque es lo que él había entendido que le habían contado que tenía que hacer en el onboarding mínimo que tiene una persona que trabaja en helpdesk, porque no es que los mandan 6 meses a hacer un curso de cómo funcionan los sistemas. Se cayeron todos los sistemas de precios de esta serie de supermercados, y si bien al pibe nadie le dijo que tenía que cortar y pegar esos archivos en otro lado, el pibe entendió que era lo que tenía que hacer según lo que le habían enseñado, y el error estaba en que no tenía que tener permisos para cortar y sacar archivos de un servidor, alguien que está en el nivel más bajo de soporte y que es muy absolutamente raro que tenga que tocar esos archivos. Exacto, exacto. Así que bueno, siguiendo con este tema, es importante aclarar que la comunicación siempre tiene que sonar auténtica en el postmortem. Debemos admitir que nos equivocamos y debe sonar humana y no hecha por un agente de prensa. Hay que evitar la tentación de ocultarse detrás del uso de la tercera persona o minimizar el problema diciendo lamentamos el impacto que pueda haber causado en nuestros usuarios o clientes. Justamente al estar enviando un reporte de este tipo, estás haciéndote responsable de lo que pasó y estás comunicando de manera clara cómo evitarlo en el futuro para que no vuelva a pasar. Es bastante, todos hemos estado en situaciones muy prendidas a fuego y en ese momento somos el perrito de This is Fine tomando el cafecito. Sí. Hay que tratar de mantener la mente
tranquila, y de nuevo, recordar que del otro lado, ya sea los clientes o nuestros compañeros de trabajo o la persona que cometió el error, todos somos humanos y tratar de trabajar en equipo como para poder sacarlo adelante. Sí, aparte también tiene que ver con tratar a la gente como pares, y no ser condescendiente en la forma de escribir de, bueno, el cliente me preguntó por qué estuvo una hora sin poder trabajar toda su empresa multinacional, y ponerle, bueno, los sistemas son difíciles, ¿viste? Entonces, no, es hay que tratarlo con pares. A tal hora se intentó hacer tal cosa, salió mal por este motivo y este otro motivo, nos dimos cuenta a tal hora cuando sonó la alarma, todo el equipo se puso a trabajar, hicimos una sala donde nos conectamos todos para resolver el problema, a tal hora estaba resuelto. Exactamente. Como dice Edu siempre, vamos a hablar un poquito de la mugre, porque todos nos hemos mandado nuestras pequeñas gafes. Me pone mal tener tantas. Yo una vez tiré un update de un SQL de producción y rompí 20.000 HTMLs por poner mal una comilla. Y bueno, nada, hubo que salir adelante y hubo que explicar por qué habíamos hecho eso. Encima creo que estábamos arreglando, no sé, les hablo muchos años atrás, pero me parece que era tipo que habían quedado mal unos embed de Flash o algo así. No sé, era una cosa mejor rara. Todavía. No, era como súper rara. Y después, ¿qué puede mal ir sal de un update de SQL que toca cosas que ejecutan Flash? Ay, no. Pero bueno, nada, hubo un par de retos, porque tipo, desde ese momento aprendí de que no tiro más un update sin poner un begin transaction y un rollback primero y después lo tiro posta. Me enseñó eso. Después nos enseñó en ese momento que el SQL no tenía que tener permiso cualquiera, porque no estaba bien. Hubo una época en la que yo le ponía limit one siempre a mis. Cuando me iban a mandar una grande, por las dudas tiraba un limit one primero para ver qué fila había actualizado o eliminado, lo que sea. Así de última, la cagada no era tan grande. Sí. Encima no era la época de uno dice, bueno, listo, levanto un backup en otra VM o levanto una instancia o algo. No, les hablo de servidores que tenían los discos, ni siquiera había SSD en esa época, discos mecánicos, así que levantar el backup no era algo muy rápido. Pero bueno, aprendimos bastante con esa situación. Yo tengo un montón, me pone muy mal. Una muy grande que tengo, muy muy grande, es tiré abajo la segunda empresa de marketing y advertising más grande del mundo y la dejé sin facturar como por 2 horas. Yo estaba haciendo una migración de Oracle en esa época y esta empresa tenía el servidor de staging y el servidor de producción tenían nombres muy, muy exageradamente similares. Eran algo así tipo Lalo y Lalu. Y yo meses antes ya les había dicho, chicos, alguien se va a terminar mandando una cagada con estos nombres, son demasiado parecidos. Fuiste vos. Estaba haciendo una migración de staging y ejecuto un script que toquetea todas las tablas, toquetea todos los registros, o sea, se rompe todo. Y de pronto escucho a alguien por teléfono al lado mío que dice, no, ¿cómo? ¿Producción? Sí, el sistema no responde. Y yo ahí agarré y dije, no, Control-C. Era el banner de CISARMI, era Control-C. Lo llegué a cortar, hubo que salir a buscar un backup, pasé una vergüenza terrible. La central estaba en España y en Francia, explicándole a los españoles y a los franceses qué cagada me había mandado, cómo no tenía que pasar de nuevo. La pasé muy mal, muy mal. Y yo era muy chico, yo ahí tendría 23 años con toda la furia. ¿Hicieron postmortem después de ese? ¿Sabes que no? No. Yo era muy chico y no tenían la costumbre de hacerlos. No se usaba. Estamos hablando de 10 años atrás. No se usaba. Y después, otra que me mandé, esta es muy graciosa, y esta fue en una importante empresa de turismo. Estaba revisando las bases de datos y corrigiendo unos problemas que teníamos. No me acuerdo si las bases de datos estaban públicas y por seguridad estábamos empezando a migrarlas a todas privadas o qué. Y estaba en la consola AWS, ya eran tipo 5:40, ya ni estaba prestando atención a lo que estaba haciendo y estaba trabajando súper mecánico esperando los 10-15 minutos para irme.
Y voy a la parte de rutas de la base de datos, que para el que sepa o para el que no sepa, en las rutas es hacia dónde la base de datos puede enviar tráfico. Y en la parte de rutas AWS de esta base de datos, yo pensé que estaba en la parte de firewall, en el security group, porque obviamente tenía 225 tabs abiertas como todo el mundo cuando labura, y yo hice clic, vi la listita de IPs, qué sé yo, y entré a sacar así las IPs y borré el allow 0000, que obviamente es la salida a internet básicamente por el gateway de la base de datos. Y también a los 5 minutos escucho que suena el teléfono de un pibe de soporte que le dicen: no, los usuarios dicen que no pueden comprar, qué sé yo. Uy, oh, no, otra vez yo la punta del obelisco. Pero esta vez fue como 7 años después. Sí, hubo postmortem y todo y eso, y no se volvió a tocar más. Pero sí, me mandé un montón. Una anécdota que les quiero contar es, una vez tuve la oportunidad de ir a una DevOps conference de afuera, en donde un chabón de Estados Unidos dio una charla muy buena sobre postmortems. O sea, literal, fue una hora de charla sobre postmortems. Y hizo un ejercicio que les propongo que lo piensen en serio con atención un segundo. El ejercicio fue el siguiente. A ver qué opinás. Arranca la charla, ¿sí? A la 1 p.m., ponele. Y nos hizo escuchar 10 minutos de una conversación de una torre de control con el piloto de un avión, ¿no? Y vos estás escuchando, en determinado momento te das cuenta de que no se entendieron bien los parámetros y que los dos estaban hablando de cosas distintas, y bueno, termina casi habiendo un accidente. Entonces, termina de pasar el video el presentador y nos dice a todos que escribamos en una hoja la timeline de lo que pasó, cómo se podría haber resuelto, cuál fue el problema, por qué no se entendieron, bla, bla, bla. Bien, dio toda la charla y 50 minutos después, casi a las 2 de la tarde cuando terminó su charla, dice: bueno, saquen otra hoja ahora y escriban de nuevo todo lo que se acuerdan del incidente, todo lo que se acuerdan de la timeline, de la conversación de la torre de control con el avión, todo lo que se acuerdan de qué fue lo que pasó y de cómo había que solucionarlo. Y una vez que terminamos de escribir, nos dice: bueno, ahora saquen la primera hoja que habían escrito apenas fue el incidente, comparen, y comparen lo que anotaron con lo que acaban de sacar. Nada, no había pegado, la mitad de las cosas no había pegado bien. Esto lo traigo a dos temas. El primero, lo que decía André, es los postmortem, traten de hacerlos dentro de lo posible apenas terminó y está resuelto un incidente, como máximo al día siguiente. Y si pueden, en mi empresa lo que tenemos es en Slack, tenemos un bot al que cuando pineamos un mensaje adentro de un channel para un canal, ni pegan, para un postmortem, para un incidente, vos pineas un mensaje y el mensaje va a parar a un HTML. Entonces, vos vas hablando, están todos discutiendo sobre lo que está pasando en vivo en el incidente, y cada vez que alguien dice algo que vos decís, esto que dijo es interesante, o este comando que ejecutó es interesante, clic derecho a pinear, clic derecho a pinear, clic derecho a pinear, termina el incidente y vos tenés en un HTML la lista de todas las cosas pineadas que fueron diciendo todos. Y es excelente para hacer postmortems, algo así. Qué bueno, sí, la verdad que como idea está buenísima, porque a veces lo que nosotros, la verdad que al ser siempre una empresa que no tenemos oficina y trabajamos todos de home office, usamos mucho el chat tipo de whiteboard. Entonces, tipo, bueno, ok, a ver, tenemos este problema, ¿qué puede haber pasado? Y esto. Así que la verdad que es muy, muy, muy interesante esa manera de resolverlo, porque después lo que terminas charlando es medio que se va en el aire, como la historia del avión y la torre de control. Si uno no está ahí prestando atención con todo fresco, es bastante complicado después, 3 días después, tratar de acordarte cómo llegué acá, qué pasó, por qué pasó tal cosa. Tal cual. Así que bueno, nada, la verdad, nosotros hacemos postmortem en nuestra empresa. No los hacemos exteriores a los clientes, a no ser que ellos los pidan. No es una empresa muy grande, es una pyme, así que probablemente sea por eso. Pero la verdad que nos ha servido mucho. Hemos sacado muy buenas conclusiones y muy buenas, como la lista de cosas que tenemos que tener en cuenta cada vez que hacemos cosas, y vamos ajustando los procesos. De nuevo, es bastante, yo entiendo, y todos somos humanos, y es bastante difícil en el momento que ha pasado el problema y se cayó producción y tenés a tu jefe, al jefe de tu jefe, al dueño de la empresa, a los clientes, todo preguntándote
cuándo vuelve, cuándo vuelve, cuándo vuelve. Es bastante complicado mantener la cabeza fría, pero de nuevo, recuerden que somos personas, que todos podemos cometer errores. No importa qué tan excelentes sean, a todos se nos ha escapado un copy-paste equivocado, un delete sin lugar. todos hemos tenido esas situaciones. Lo importante es primero tener un equipo con el que uno pueda sentirse confiado y que nos ayuden a resolver las cosas. Eso creo que es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta. No traten de ser Quijotes llevándose todo por delante y ser los cowboys, como en el episodio de que entra los tiros, arregla las cosas y después se va y nadie entendió nada, sino que trabajen en equipo. Tal vez tengas equipos de distintas seniorities, tené paciencia con la gente que es más junior, tal vez necesiten un poquito más de tiempo en entender y todo. Tener en cuenta también que cuando uno hace los postmortems, eso también va a ser alguno que en algún momento algún junior lo va a ver. Así que si tenés algún, no sé, comentario o algo que estés haciendo, no seas condescendiente, tipo, ay no, pero si esto es una pavada, no digas tara ese. No. O sea, escuchá todo lo que digan, todas las situaciones, todo te puede llegar a ayudar y encontrar cuál es el motivo. A veces los motivos son lo más tonto del mundo, que a uno ni se le había ocurrido, así que estén abiertos, tengan paciencia y no, de nuevo, recuerden que somos personas, los errores van a pasar, lo importante es hacer el postmortem y tratar de sacar la mayor cantidad de información y lo que nos puede dar para que no vuelva a repetirse. Esa es la idea, documentar las cosas para que no vuelvan a repetirse y no tengamos que de nuevo andar corriendo porque se cae la producción. Bueno, de más está decir que estamos todos de acuerdo, y ahora en el chat nos lo van a comentar, pero estamos todos de acuerdo que a partir de ahora todos hacen postmortem, ¿no? Ya no hay excusa, ya saben cómo se hace, ya saben para qué sirve, todos postmortem. Bueno, primero, les vamos a dejar en el blog un template muy, muy, muy básico. Cierto. ¿No? Hay miles de templates, pero les vamos a dejar uno súper básico con un ejemplo como para poder tener una idea. Por ahí uno dice, no sé qué poner en el postmortem, realmente no tengo idea cómo armarlo o algo. Vamos a dejar uno que tiene, creo que 2 páginas, no es prácticamente nada, pero tiene todo lo que tiene que tener. Entonces, si no saben por ahí qué tener en el caso de necesitar uno, pueden ir y buscarlo en el blog de SysArmy, que lo vamos a dejar ahí. Así es. No se vayan, esto no se terminó. Y mientras tanto les queremos contar, ya que hablamos de postmortems, no se olviden de unadocenadegracias.com. Ahí ustedes van seleccionando entre multiple choice y descripciones qué es lo que hicieron o qué cosas manquearon, y les va a decir qué le tienen que llevar al equipo que solucionó el problema. Hay 1023 usuarios en el canal de SysArmy de Slack, así que estamos esperando al 1024 para que se lleve un ebook de O'Reilly. Le mandamos saludos al chapter de Canadá. Saludos al chapter de Canadá. Y si están pensando en abrir su propio chapter en su ciudad, su provincia, porque las meetups de Buenos Aires no llegan o porque están en otro país, se comunican con SysArmy y vemos cómo pueden armar su propio chapter en donde sea que estén para que todos seamos parte de esta comunidad de SysArmy. De vuelta, no se olviden el CFP de nerdearla. Ya pónganse a pensar en qué problemas solucionaron mientras estaban pensando los postmortems, qué gran problema solucionaron en el laburo que le puede llegar a servir a otras personas, o charlas geek, nerd, cómo se construyeron su propio telescopio. Mandan el call for paper a nerdearla y a ver si son la próxima charla. Se suscriben y le dan like. No se olviden de help en SysArmy. Vayan a llorar sus penas y a contar el problema que están teniendo. A ver si entre toda la comunidad podemos ayudarlos a encontrar una solución. Tienen Disneyland en GitHub para proponer cosas que quieren hacer. Así que van y tiran merge request ahí. Ya están los resultados de la encuesta de OpenCube, importantísimo, y sobre todo con cómo se está yendo todo para cualquier lado en el mundo, importantísimo saber en qué están los números y cómo están las cosas, así que se van a ver a OpenCube los resultados de la encuesta. Entren a Slack, tenemos Slack, entren a Discord, tenemos Discord, en un ratito se viene entren el Tetris. Entren a IRC, tenemos IRC. Siempre. IRC... acá para toda la gente, y recién no murió. Tetris, no se olviden en un ratito a matarse con los bloquecitos de 4.
Suscríbanse, like al episodio, no se vayan que ya volvemos en menos de un minuto. Un minuto. Perdido acá. Nos vemos, Jorge, besos. Hola, hola. Iba a ser. Hola, hola. Pará, es para el otro lado, porque yo me miro en esto como si fuera un espejo y después me putean porque salgo fuera de cámara o desenfocado. Yo me encantó Postmortem, la verdad que era un episodio que veníamos amagando y realmente es como algo súper necesario en la vida de los sistemas. Y ustedes dirán, ¿de qué garcha van a hablar ahora, no? No sé si hay una traducción en español para eso, pero ¿de qué hablaremos? Bueno, la verdad es todo un misterio, no tengo mucha idea, tengo un par de notas acá, estoy esperando que el director me dé el pulgar para arriba con el browser y la consola, porque este es el momento consolero. Pero tenía unos chistes que necesitan el browser, así que si no tengo el browser voy a aprovechar para beber esta bebida más acebada. ¿Qué estás tomando? Estoy tomando, uno de nuestros sponsors nos mandó una cerveza, una Bavaria, acá se dice, ve a la cámara. Está buena, es ligera, permite que mis dedos se desplacen con mayor de suavidad sobre la consola y tengo una tasa de error del 2% de comando equivocado. Muchas gracias por el sponsor, gracias a pedido ya. Sí, la verdad que este año estamos sobreviviendo. Bueno, este es... Ahí ya tenemos browser, muy bien el director. La verdad que el director le estamos dando... Se pegó el palo del director. Yo me quise hacer el moderno y estaba pensando en un encuentro codear, pero no de códigos, sino de codos. Y dije, esto es lo que más me sirve a mí. El momento articulatorio de consola. Y una de las boludeces nuevas que encontré es que hay una aplicación que se llama Tunshell, que la verdad que no sé si me da miedo o digo, wow, qué cosa interesante. A ver, ¿qué hace? Contame. Sí, estaba tratando de hacerla andar, pero no funciona solo en un host. Pero vos decís, bueno, necesito hacer un túnel entre el punto A y el punto B. Y vos decís, ah, qué copado esto. Entonces vos le pones acá. Se podría llegar a usar. Sí, le pones Get Started y le decís la plataforma en la que vos tenés acceso y, no sé, por ejemplo, yo tengo un Unix con curl y el tipo acá te da una cosa y vos le decís, ¿a dónde querés conectar? Fíjate que podés embeberte adentro de un Python 3, Node.js, Java, por ejemplo, recién estaba mirando Python. Le pones generate session o generar sesión y te tira tipo dos copy-paste. Y yo estaba probando acá en mi Mac, seguramente los de seguridad informática me van a llamar mañana para preguntarme qué estaba haciendo. Pero en teoría podés abrir un túnel, tipo, tirás esto de un lado, tirás esto del otro y podés conectarte. Y si vos agarrás, no sé, por ejemplo, PowerShell, creo que lo vamos a probar la semana que viene. Bien, voy a traer una maqueta bien armada de esto y
Voy a leer un poco la documentación porque parece bastante extensiva de cómo acá te hacen un man in the middle y te pueden inyectar cualquier cosa. Digo, ¿no? Para los que hacen GitOps y Continuous Delivery, Continuous Integration, se pueden abrir agujeros por todos lados. La verdad que esto, ¿qué es lo importante de acá? ¿Qué es lo que quiero que se lleven? Que hay que bloquear el tráfico de salida en los nodos donde están laburando. O sea, no solo el tráfico de entrada tiene que estar filtrado, pero hay que filtrar el de salida justamente para que estas herramientas no puedan encontrar buracos para salir. Si tengo que actualizar cosas de internet, le pongo un proxy en el medio. O un firewall, por lo menos, con alguna whitelist. Eso es como lo importante de esto, de esta chetada que apareció ahora. Aparte, solo con la consola, o sea, solo con... ¿Qué cosa...? Sí, de hecho, podemos intentar, la demo igual no va a funcionar, pero y estoy tratando de, sería el quiero hacer una traducción al español, pero Tangel sería como el túnel concha, una cosa así. Yo te juro, ni pegan trato con todo el humor del amor del mundo de traducir al español, pero el abogado me está explotando el teléfono. Y otra de las cosas que me parecía interesante acá de este encuentro de codos, ustedes vieron cuando están en la consola, no sé en los otros sistemas operativos, pero vos estás ahí en Ubuntu, ahí en una emoción violenta de consola y por ahí manqueas el comando. Y Ubuntu te dice, ¿vos quisiste decir este comando? Y en esto de estos comandos encontré un comando que les voy a explicar más adelante, pero algo que necesito para que sea interesante el comando es dar una breve introducción a Temux. Ahí le pido al director que me pase a la consola. Tengo mi consola súper moderna. En mi máquina virtual de prueba. ¿Y qué es lo importante de Temux? Lo voy a repasar bien porque tengo un compañero de laburo que labura hace 10 años conmigo, más o menos, y no usa Temux. ¿Y qué hace? Se conecta a un server, empieza a tirar un proceso y después quiere abrir otro proceso en el mismo server y abre otra conexión SSH. Y es como, amigo, usa Temux. O Scrim, ponele. Ponele que te banco Scrim, pero... ¿Qué te hace? O sea, Temux es un multiplexador de sesiones, entonces yo estoy en cualquier lado y abro un Temux y veo acá una consola, ¿no? ¿Y qué es lo interesante de esto? Es que puedo abrir varias consolas dentro de la misma sesión de SSH. Asimismo, yo también puedo crear como nuevas ventanas con el comando control B, entro como en modo comando y si le pongo una C, creo una nueva consola. Puedo hacer un rename de la sesión con control B, signo de pesos, y le pongo acá, qué copado esto. Te pones que codado, o sea, es como un tab de los shells, digamos, o sea. Exactamente. Y si vos estás trabajando local en tu máquina, bueno, no sé, abrís otra terminal, pero si estás laburando con una instancia de Amazon Singapur, que tenés una latencia de, no sé, 200 milisegundos, y justo estás tirando una query en el MySQL, y vos decís, se corta esto, fui. Entonces, Temux a mí me salvó la vida un montón de veces. O en particular, se me suspende la computadora, se me corta internet, o me fui a comer y se me suspendió todo. Y sé que puedo volver y me vuelvo a conectar a la sesión. Porque yo pongo acá, eco, hola, Eduardo. Quiero que sepan que estamos reivindicando Bash. Yo hago control B y D de detach y yo me desconecto. O sea, puedo cerrar la sesión y cuando vuelvo digo, bueno, Temux, LS, por ejemplo, y veo que tengo una sesión con las dos ventanas. Entonces yo Temux, A, y estoy donde estaba antes. Y yo tengo, por ejemplo, un top acá corriendo. S1, le pongo... Después vamos a hacer un episodio solo de cómo usar el top. Porque acá hay que volver a lo básico. Kubernetes es la nueva cosa, pero toda la nueva cosa se construye en toda la porquería antigua. Entonces esto hay que saber. Y es toda la base, o sea, de ahí para arriba. Entonces tengo el top corriendo, me desatacheo, me voy a hacer, no sé, hago un PS acá y digo, ah, a ver qué onda el otro. ¿Cómo sería Temux desatachar en castellano? No es desconectar. Desanclar. Claro, me desanclo. Sí. Desacoplar, ahí está. Suerte que tenemos la cucaracha que nos avisa. Entonces, sigue mi workload corriendo. Yo he tenido servicios de Python corriendo en un Temux por años. Tipo, ese era mi systemd, era mi Temux-D. Tipo, arrancó un Temux ahí adentro corriendo. ¿Qué otras cosas chetas tiene Temux que para mí hay que aprenderlas ahora? Ustedes están mirando esto, agarran una consola mientras escuchan a nuestra voz sensual y abren un Temux ahí y van tirando los comandos, ¿no? Vamos de nuevo. Salgo de acá, exit. Sí. Temux, abro un Temux.
Primer comando, control B, entro en modo comando y pongo una C para crear una nueva ventana. Entonces tengo ventana 1 y si hago control D, P, voy a la anterior. 1, esto sería la 1, error. Y si hago control B, N, voy a la siguiente. Igual se buscan un cheat sheet en una hoja de, ¿cómo sería? Un machete de trampa, en internet. Machete. Sí. Lo que quiero acá es que se lleven la idea de que es importante aprender esto porque te salva la vida y es mucho más eficiente para todo el mundo. Ahora, ¿qué cosa copada tiene? Por ejemplo, vos estás tirando un top para ver los procesos de esta máquina virtual y decís, quisiera, al mismo momento que tengo el top abierto, quiero hacer, no sé, un LS. Entonces, ¿qué puedes hacer acá? Puedes partir la ventana. Y estás trabajando. Mientras el top te corre de un lado, estás mirando del otro, ¿no? Entonces, LS, o PS, o Free, o otro top. Por ejemplo, o, no sé, H-top. Así lo tengo. Y cada ventana está funcionando al mismo tiempo. Digo, estoy, me puse re dulce. Tiro con, en vez de usar control B y por ciento, uso control B, doble comilla y abro otra ventana. Y acá digo PS. Y digo, bueno, esta ventana me quedó chica, entonces yo hago control B, Z y se me sumariza. O sea, se me hace zoom. Sigo trabajando acá, ta, 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 y hago control B, Z y vuelvo a la vista anterior. En la misma sesión, o sea, realmente hay gente que se resiste a la novedad. Yo creo que en Kubernetes también te serviría saber esto, pero es una vez que lo aprendes, sí, como dicen ahí en el chat, haces dos top para más placer. A mí me gusta hacer. Puedes hacer yo top también para ver tu estado de. También no tengo yo top. En el OAD no tengo nada acá. Pero bueno, suponete, watch. LS. Ahí te queda andando, te queda todo funcionando y todo bien cheto y a tu top le pones colores. Es todo tipo medio Matrix, viste, así como que van cayendo las letras. Pero muy bueno, la verdad que no lo conocía. Muy bueno. Otra cosa interesante que podemos hacer con esto es que vos podés, si apretás control B y la flechita. Ah, espera, porque esto, necesito asistirme de otra consola que ande. Ahí está. Si vos haces control B, flechita, acomodás en tiempo real. Entonces podés acomodar tu consola al tamaño que a vos se te cante. Puede ser local. Bueno, después para tener dos monitores, y por ahí, si querés, dejás todas estas cosas en un monitor y después en el otro haces otra cosa. Muy bueno. Yo cuando usaba Linux y era más joven, usaba mucho Terminator y también tenía que tenía esto del split window. Y la verdad que cuando los traje a Temux, la verdad que fue mucho más potable. Pero vamos a salir de acá. Y algo que es lo que yo llamo automation de hombre pobre, es que vos puedes tirar un comando que se llama control B, dos puntos, y le pones synchronize panes on. Y no. Bueno, puede fallar. Sí, pero es. No tengo synchronized panes. La demo que no funcionaba, vos podés sincronizar los paneles. Entonces vos podés conectarte por SSH a un server acá arriba, con SSH con otro server acá abajo. Y si haces enter, le da el enter a los dos. Claro, synchronize panes. Sí. Entonces puedes tirar una pt-get update en los dos servers al mismo tiempo, en los tres servers. Yo no voy a decir si lo hice o no, pero como con 14 servers al mismo tiempo, en época pre-puppet, pre-ansible, pre-todo. Pero bueno, también te salva pequeños truquitos. Es como la persona, un día vamos a un episodio de Vi, prometo aprender a usar Vi, más o menos, que no sea entrar y salir, y sería algo como por ese lado. Y un comando que a mí. Yo uso Nano, así que. También me vas a enseñar a mí, así que. Un comando que me. En esto de manquearla con un comando y aprender otro comando, me salió la sugerencia de que hay un comando que se llama NQ.
Es un encolador de tareas de hombre pobre en Linux. Yo estaba mirando qué te reemplaza esto. Y sería como una especie de mezcla entre el NoHub, que es, vamos a leer el manual. Acá en este stream se lee el manual. Yo en una época tenía unas ganas de hacer episodios que era te leo el manual. Y literalmente era leer el manual. Y hubo solo un piloto que hizo Vero y leímos el manual del comando copy. Pero si yo leo el manual de NoHub, NoHub, en español no... ininterrumpible. Pido el comando NoHub y atrás le pongo otro comando. Y si yo desconecto la sesión, ese comando va a llegar hasta el final sin haber sido cortado por la desconexión de la consola. Y otro comando que es interesante es qué pasa cuando vos algo le pones el ampersand al final. Entonces vos decís, por ejemplo, quiero tirar un ps aux y le pongo el ampersand. O sea, me lo va a tirar, o sea, en realidad lo es... En background, es tipo te lo tira, sí. Y queda corriendo en background. Son un desastre porque no preparé ningún ejemplo que se vaya a background, pero por ejemplo yo le puedo poner sleep 10 ampersand, me va a quedar ahí en background, y yo si hago FG para traerlo a foreground, me va a quedar en foreground, y acá si le hago control Z, lo voy a frenar, y con BG lo mando de atrás. Y es medio como de hombre pobre. ¿Y qué es lo interesante del comando NQ y TMUX? Porque esa es la ganancia de todo esto. El comando NQ te encola porquerías. Y si vos usás el comando TQ, vamos a ver, man, TQ, es un wrapper que además de encolarte un trabajo, te pone el output en una nueva ventana de TMUX. Entonces es como que vos estás laburando tu consola y decís, bueno, quiero correr, no sé, un make o algo que... es muy verboso, y digo, bueno, lo quiero tirar a otra ventana, entonces yo hago TQ, find, por ejemplo, probemos esta ventana, ¿no? Find, punto. Y yo hago TQ, find, punto. Y ven que me apareció una nueva ventana. Me tira, o sea, te tira el output del resultado. En una nueva ventana. En una nueva ventana, y tipo, termina la ventana y ya está. Pero si yo quisiera encolar varios, es realmente algo súper inútil, ¿no? Hoy en día alguien que maneja... No, ¿por qué? No sé, es inútil. O sea, hay veces que tenés una situación de solo tener una consola y no tener un entorno gráfico. No, no es tampoco tan raro. ¿Por qué digo que es inútil? Porque me fijé qué paquete de Unix tiene como dependencia NQ y es cero. Entonces es inútil. Es realmente alguien que hizo algo de una aplicación súper específica que parece como una chetada. Inútil o desconocido. Es como que ahí está el tema. O sea, tal vez la gente no lo conoce y no lo usa por eso. O sea. No sé. Es como. Yo intenté buscarle alguna aplicación. De hecho, me puse a pensar en momentos de mi vida donde necesitaban colar cosas. Los ejemplos de internet, si el director me acompaña en el navegador. Ahí está. El director está corriendo un Ryzen 7 a full, sí. Si miramos la página de la documentación, que realmente es una aplicación súper sencilla, escrita en C y un poco de Bash, muestra como comandos de lo que sería para compilar. Por ahí te sirve si haces compilación y decís, bueno, voy a encolar esto, esto, esto y esto. Como que te ayuda con, en vez de usar el ampersand o el NoHub o tirarlo en otra consola, directamente vos lo mandás con esto y cuando termina, termina. Quizás si... tenés mucha shell, mira, planeo que puedes hacer. Te abrís muchos TMUX, te conectás a todos tus servidores y con NQ les tirás un miner de Monero encolado ahí. Y bueno, cuando termina, termina. Pero estas son como las boludeces. Y lo interesante como esto es que hay un montón de estas aplicacioncitas que para mí uno las aprende por ahí cuando necesita o jolo por ahí. El bot de YouTube se va a acordar cuando uno instalaba Slackware y ibas mirando los paquetes que iba instalando y decías que era esto y te ponía la descripción. Ese es quizás como el momento codear de acá, como ver un poco más las herramientas que ya existen y no que para encolar algo tenés que instalar un RabbitMQ o un Celery o algo súper de alto nivel. Si necesitas resolver una cochinada, la puedes resolver con NQ. No sé muy bien qué, pero
es como el espíritu. Y en teoría esto corre en Windows también. Hay gente que me pidió más videos de consola de Windows. Estoy discutiendo con el abogado si podemos conseguir los derechos. Pero bueno. Yo tengo Windows, así que bueno, no en esta máquina, pero tengo Windows, así que si querés un conejillo de indias para probar cosas, avísame y chau. Lo probamos. Sí, yo creo que lo importante, en realidad no sé si hay algo importante acá. Lo importante sería cuiden sus articulaciones, que no les dé codo de tenista. Y dedíquenle un ratito. Ya, director, si querés venía a cerrarme la pantalla compartida y venir acá con André, que hacemos como el cierre de este de segmento. Creo que lo rescatable es como que hay que ponerle un poco de garra a aprender herramientas nuevas. Yo la verdad que con mi compañero de laburo ya perdí la esperanza de que use Temux. Pero bueno, espero que alguien, si solo una persona del chat de que está viendo ahora o que ve el video en algún momento me dice, mira, la verdad que me tomé 10 minutos para aprender los comandos de Temux y ahora tipo abro una consola y abro Temux. Y es como diga, bueno, Eduardo, la verdad que... Ya está, esto, listo. My job here is done. O sea, ya está, listo. Me puedo retirar. Sí, esto no fue en vano. Y no sé, la acá verdad Daniel que... Dice, ahora puedo romper 4 cosas al mismo tiempo en el chat. Bueno, algo que vamos a hablar en algún momento es porque es importante ponerle un prompt a cada tipo de servidor. Tipo, si es producción, ponerle un rojo furia, o si es desarrollo, un verde esperanza. Son cosas que vas aprendiendo por ahí con el tiempo y te sacan de algún entredicho. Para poner en el postmortem. Sí, bueno, en los action items le pones tipo necesito el prompt que diga producción, 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 y que no sea lo mismo. O por ahí tenés nombres que son muy parecidos, tipo la diferencia entre producción y desarrollo es una letra o un token en el nombre. Y tipo la manqueada está a la vuelta de la esquina. Sí. O sea, esa sería como el aprendizaje. ¿Hay moraleja en esta sección? Yo la verdad que estoy improvisando ya, pero ¿cuál sería la moraleja de esta sección? Creo que muchas veces, ¿sabes de qué me estaba acordando cuando estabas hablando de los de las dependencias? No sé si te acordás de hace un par de años o meses, hubo un problema con un paquete de NLP en JavaScript, que era creo que un left o algo así como muy básico, o sea, era tipo muy básico. Y esta persona decidió sacarla de la librería porque no sé si se había peleado con alguien o no sé. Y había un montón, pero un montón de librerías grosas que lo usaban. Y lo único que hacía era un left de un string. Entonces creo que hay que volver un poco a lo básico. O sea, no yo entiendo que por ahí uno se ve, no sé, como... Decís, wow, mirá todas las cosas que hace este sistema, qué bueno. Pero hay cosas básicas que ni siquiera uno las conoce. O sea, no sé, si necesitas parsear algo, podés usar el AWK, que es más viejo que andar a pie. Y por ahí no necesitas instalar toda una cosa súper compleja o librería. Porque en realidad ya tenés algo que lo hace. Entonces, creo que saber bien lo básico te ayuda siempre a resolver situaciones un poco más complicadas o cosas más raras que tengas que hacer. Yo iría por ese lado, digamos, del tema de la conclusión, que hay que aprender por ahí muy bien las cosas básicas para luego sí decir, bueno, no, realmente ahora sí, me quiero poner, no sé, a buscar una librería súper compleja que haga algo que no lo puedo hacer con nada. Bueno, ok, puede servir, pero conocer bien lo que tiene ya una compu cuando lo apenas la instalás. Capaz que no necesitas instalar nada y con lo que ya tiene podés hacer un montón de cosas que ni siquiera sabías que existían. ¿Cómo continúo esa reflexión, no? Así te lo tiro. Yo voy a tomar un poco de agua. Sí, sí. Dos cosas. Me quedé con eso de cuando se rompió todo, cuando borraron una librería. Yo voy a tirar mi pronóstico para fin de año, que es con Docker está limpiando o está limitando la cantidad de pulls que puedes hacer si sos un usuario free. Y además va a limpiar las imágenes que tienen menos... más de 6 meses de inactividad porque tienen 15 petabytes y tienen 5 petabytes de basura, básicamente. En mi equipo estamos haciendo un pro de cuánto se va a romper la internet en el momento que Docker diga, bueno, amigos, hasta acá. Todos los pipelines se van a autodestruir y nosotros compraremos mucho pochoclo para poder observar eso. ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que si alguno de tus servicios depende de algo que se caiga,
el lío lo vas a tener vos. Tipo, no me anda el servicio X. Ay, bueno, pero se cayó ese 3. No me importa, arreglámelo. Yo tengo una hoja que me escribió el auditor y donde le pedí que por favor, mira, le digo, mira, si Google no te da este servicio, no me lo puedes pedir a mí. Entonces yo saco la hoja del auditor y le digo, mira, le transferimos el riesgo al proveedor, por algo lo contratamos. Si el proveedor se cae, el problema es el proveedor. O sea, lamentablemente nosotros transferimos el riesgo, vamos a hacer una clase de riesgos que nunca me acuerdo de todas, pero es aceptar, transferir, mitigar. Y nunca me he volvido a la cuarta, nunca me acuerdo. Pero hay que dedicarle tiempo. Y ya con esto le tiro el guiño a Spielborgo, le mando un abrazo, la verdad que lo hacemos correr. Creo que sufre más con nosotros estas 2 horas de viernes que todo su laburo en la industria hollywoodense. Recuerden que ahora vamos a ir al Discord a jugar al Tetris y a gritar en el canal de voz del Trash Talk. Suscríbanse a esto, por favor. Estamos en el camino a los 25.000 seguidores. Mi barba va a estar larga hasta los 25.000. A los 25.000 en vivo la vamos a cortar. Y no sé, espero que se nos ocurra algo para la semana que viene, porque ya estamos quemando las últimas ideas para este segmento post. No, la semana que viene hay noticias. La semana que viene hay noticias. ¿Y no hay consola? ¿Vos me decís que la semana que viene no hay consola? Bueno, vamos a encontrar algo. Podemos encontrar algo de Windows y lo puedo probar yo acá en mi compu. Perfecto. El viernes que viene, en este segmento Codear o After Polémica, ya no sé cómo llamarlo, el revoleo de ojos, codeando con Eduardo, el barbudo nerd, voy a hacer mi canal. En este segmento vamos a ver un poco de PowerShell. Ay, mira, ya me estoy comprometiendo y me quiero matar, pero... gracias por todo, chicos. Vayan ahora en Twitter y las redes va a salir el link de Tetris. Vayan al Discord, tengan un fin de semana sin guardias. Les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima. Thank you.